Y bien amigos, comenzamos con la skin del mayordomo, skin de nivel 1 de este Brawl Pass número 17 de Brawl Stars. Y es que amigos, qué bendición que sea la skin de este Brawl Pass, es que está increíble de diseño. A ver, no le falta nada amigos, así se debería de ver una skin con partes robóticas, ¿eh? ¿Verdad? ¿Verdad que sí, Bull? El caso es que véanla, es hermosísima, es increíble, ese bigotazo le da todo el estilo del mundo y es que de verdad, se ve que impone respeto. Y no solo se ve increíble en la vista previa del juego amigos, sino que in-game la verdad es que uff amigos, se ve muchísimo mejor. Sin embargo, lo que le faltó a este skin son las animaciones en los básicos, y es que la verdad siento que son un poco muy básicas. En la ulti, pues ni se diga, o sea, vemos que sí, hay una animación, pero amigos, le falta mucho. Como bien dije, el aspecto de la misma skin dentro del juego se ve increíble, pero los básicos y la ulti, la verdad es que dejaron mucho que desear. Y bueno, el hecho de que sea un skin de Brawl Pass y que tenga estas animaciones un poco pobres, hacen que esté en este puesto. Pero a ver, tenemos algo que la rescata, y esos son sus animaciones al ganar y perder una partida amigos, y estamos viendo la animación al perder una partida que sinceramente es increíble, muy graciosa, dan ganas hasta de perder solo por ver esta animación. Y después tenemos la animación al ganar una partida, que veamos, es un poquito más simple, sí, pero está muy bien la verdad. En el puesto número 9 tenemos a la skin de Dynamite Ogro, la cual pertenece al grupo de skins de Ayakashi Clan. A este grupo de skins que están inspiradas en las máscaras tradicionales japonesas, como bien se nos dice en la Brawl Talk. De ahí el que este skin tenga este aspecto y esa máscara. Ya echándole un vistazo más general al skin, la verdad es que pueden apreciar que esta cumple con los requisitos perfectos para hacer una skin bonita y llamativa. Y en las animaciones de los básicos y la ulti no se queda atrás amigos. Vemos que en un principio a lo mejor esas animaciones de los básicos no están tan llamativas, pero cuando vemos que bueno, parecen como bombas de humo, así como su ulti, la verdad es que no queda ni tan mal amigos. Están muy bonitas las animaciones en los básicos y la ulti. Sin embargo, de una vez les voy adelantando que este skin tiene un precio de 149 gemas, y para lo que nos ha estado ofreciendo Supercell en los últimos meses y ya hasta años, refiriéndome a que hay skins bastante baratas con unas animaciones increíbles, siento que este skin se quedó algo corta para costar 149 gemas. A ver, no me malentiendan, no digo que este skin no pueda valer 149 gemas, sin embargo, hubiera estado perfecto que costase 79 gemas y la verdad es que nadie se hubiera quejado, tendría hasta más impacto. Sin embargo, de cierta forma, sí quiero decir que 149 gemas como que no lo compensa la skin, ¿saben? Y sus animaciones al ganar y perder una partida no las compensan, y estamos viendo la animación al perder que está bastante tranquila, yo me esperaba algo más como una explosión o no sé. Y la animación al ganar una partida, la verdad es que más de lo mismo, no muy llamativa la cosa. A ver, para hacer una skin de 149 gemas, como bien dije, se quedó corta, es por esto que se queda en el puesto número 9. Seguimos con una skin del mismo clan amigos, y es que le estoy hablando de Otis Demonio, que a ver, si está delante de la skin de Dynamite es porque de cierta forma es mejor, y sí, no sé qué ustedes qué opinen del aspecto en general, a muchos les podría parecer horrible, a otros muchos hermoso, a mí me parece la verdad curioso y muy llamativo, la verdad es que está, no les voy a decir que está bonito porque no está bonito, pero no sé, está curioso y realmente es llamativo amigos, hace ver a Otis como otro personaje, saben, le da ese aire. Este skin también tiene un precio de 149 gemas y estamos viendo ahora mismo lo que son sus básicos amigos, los cuales se parecen bastante a los de Dynamite, pero yo pienso que los de Otis la verdad están mucho más bonitos y trabajados, es un mito, la verdad se ve muy bonito, me gusta demasiado. Y la ulti que bueno, lanza la cosa que vuela con él, que la verdad no sé muy bien qué sea, pero igual les digo, hace ver a Otis como otro personaje este skin, saben, o sea, no está mal, está mejor que la de Dynamite, solo eso tengo que decir. Las animaciones, el ganar y perder una partida amigos, tampoco son la gran cosa, pero a ver, mejores lo son, la estrellita que trae consigo, vemos cómo consuela a Otis cuando este pierde. Y al ganar, pues bueno, a ver, como que se nos aloca, se nos pone feliz, la cosa esa saca fuego amigos, y no está mal, no es lo más llamativo del mundo como les dije, pero es por eso que se quedó con el puesto número 8, porque a ver, no está mal, pero hay cosas mucho mejores como ya les dije. Ahora vamos con una de mis skins favoritas amigos, por muchos aspectos, les hablo de Janet Estrella del Pop. La verdad es que uff, esta skin, así como dije con Otis, le da un aire totalmente a lo que nos tiene acostumbrados Janet, y es que ya no vemos a un piloto o a alguien que vuela, sino que vemos algo más normal, algo más terrenal, como lo puede ser una estrella del pop, y la verdad es que le queda increíble el aspecto, sobre todo el color azul, y es que me parece que no tenemos muchas skins con esas tonalidades, es por eso que bueno, este skin sin duda se va a distinguir dentro de las partidas. Ya dentro del juego podemos ver cómo esta se sigue viendo súper bien, así como sus básicos amigos, que vemos cómo lanza una especie de estrellitas que bueno, la verdad es que se aprecian muy bien, se miran muy bien, y es que les voy adelantando que este skin tiene un precio por 79 gemas amigos, de eso les hablo. Pero a ver, vamos a estar viendo mientras la ulti
ulti que, bueno, también se mira muy bien, pero no nos desenfoquemos de lo que les estaba diciendo. Todo esto por 79 gemas, amigos, es que de eso les hablo. Una skin calidad-precio me parece súper bien el precio. De hecho, hasta me parece que pudo haber costado 149 gemas. A lo mejor tampoco tengo que exagerar, pero es de lo que les hablo. Una skin que a lo mejor perfectamente pudo haber costado 149 gemas, cuesta 79. Y es mucho mejor que las que hemos visto anteriormente. Y no solo en los básicos y en la ulti, sino también en las animaciones al ganar y perder una partida. Es que vemos como al perder, bueno, a Janet como que le toman muchísimas fotos ahí sus fans. Y bueno, se termina molestando ahí por la presión. Y al ganar, amigos, vemos ahí su concierto, su estrella de pop. Ese efecto de luces se ve increíble. No, amigos, qué bonita skin, es que les digo, o sea, 79 gemas y nos ofrece todo esto, una skin bastante diferente, llamativa y de verdad, muy bonita. Esta sí te recomiendo que te la compres. Y ya en el puesto número 7 tenemos a la última integrante del Ayakashi Clan, amigos, les hablo de Lola Kitsune. A ver, aquí las cosas cambian, a lo mejor no el precio porque esta skin sigue costando 149 gemas así como sus compañeros, sin embargo siento que, a ver, en aspecto de plano le gana a las 3, se ve súper increíble esta skin de Lola. Me atrevería a decir que es la mejor de esta Brawler, de verdad. Es que aprecienla todos, la paleta de colores. Ahí los azules, los blancos, los rojos. Bueno, eso parodia a Naruto, el zorro de 9 colas, no lo sé, pero se ve súper bonito y súper interesante en todo aspecto. Además de que su máscara, a pesar de ser la más sencilla de los tres, me parece que es la mejor. Y es que no encuentro más puntos a destacar, simplemente toda esta skin es un punto a destacar, es increíble, amigos. Sus animaciones de los básicos y la ulti, no puede ser, amigos, todo iba a perfecto, no me terminaron de encantar. No sé, amigos, es que, ¿qué es eso? Flores, no sé, o sea, la ulti se ve bien, ni tanto, porque bueno, ya saben que eso siempre es de color morada. Me decepcionaron, la verdad, mucho las animaciones de los básicos. Ya las animaciones al ganar y perder una partida, vemos que, bueno, la animación al perder está vistosa, está llamativa, y es porque, bueno, la skin, como bien dije, es llamativa y bonita. Al ganar tenemos una animación igual muy bonita, llamativa, la verdad es que me gusta mucho. Sin embargo, los básicos y la ulti arruinaron todo, amigos, y es por eso que esta skin se queda con el puesto número 7. Vamos con una de las skins favoritas de la comunidad en esta actualización, amigos. Les hablo de Detective Grey. Y es que no se los discuto para nada por muchas razones, principalmente por su aspecto. Y es que tenemos a Grey, un brawler que, bueno, simplemente se basa en tonalidades grisáceas. Lo vemos por fin con un poco de color, con este saco color beige que le queda increíble, ese pantalón rosa, su lupa, su gorro y todo en general. Esta skin estaba hecha para él, sin duda. Ya en las animaciones de los básicos y la ulti vemos unos básicos que la verdad me sorprendieron. La verdad es que no alcanzo a apreciar muy bien qué es lo que lanza este Grey, pero parecen hasta mini cohetes. La verdad no lo sé porque van muy rápido, pero se ve bastante bien. Yo pensé que las animaciones de los básicos no iban a cambiar para nada. Y la ulti ni se diga, amigos. Ese efecto, amigos, que cuando se teletransporta, que se parece a una lupa literalmente, amigos. Y aparte como que se mueva, no sé, o sea, es increíble. Un skin por 79 gemas y que nos ofrezca esto. Una vez más les digo, de esto hablaba. Hay skins increíbles por 79 gemas y luego hay otras que cuestan un montón y realmente no se comparan en nada a este tipo de skins. Y bueno, ya pasando a las animaciones al ganar y perder una partida, amigos, vemos la animación al perder de Grey, que es que, les repito, dan ganas de perder hasta con este skin solo para ver esta animación. Es muy graciosa. Y al ganar, amigos, pues bueno, vemos ahí como Grey se pone feliz de que no se le cayó el brazo en esta ocasión. Y pues bien, es un poco más sencilla que la del perder, pero es igual, está muy bonita. Es por esto que este skin se queda con el puesto número 6. Y en el merecidísimo puesto número 5, amigos, tenemos al skin de Bull Callejero que... les recuerdo que vamos a estar sorteando 3 de estas skins para todos ustedes. Los requisitos están en la descripción. Pero a ver, es que ¿quién no va a querer esta increíble skin, amigos? Veanla, de pies a cabeza. Pertenece al grupo de licencia para luchar que nos presentó Brawl Stars, amigos. Que en general todo este grupo de skins son de mis favoritas de todo el juego. Esta skin tendrá un precio de 149 gemas, amigos. Va a estar algo carita, pero como verán, la compensa, amigos. Y es que vemos que desde el caminar de la skin es diferente. Es muy bonita, vemos las animaciones en sus básicos, que bueno, al ser perdigones la verdad es que no podemos esperar mucho, pero a ver, que la ulti sí se ve bastante bien, me parece que vemos como un holograma de gato, algo parecido a lo que hemos visto en skins de Colette, pero a ver, me gusta mucho cómo se ve, y les digo, el simple caminar y disparar del skin, que bueno, no había visto que la escopeta de Bull es el gato, amigos, la escopeta de Bull es el gato, y es que no sé, es increíble, amigos, todo el diseño, la animación del tan solo cómo camina este skin, como ya les dije, es increíble. Me parece que sí va compensando la 140
29 gemas que cuesta. Ya en las animaciones, el ganar y perder una partida, amigos. Tenemos que al perder. Ay, bueno, el gato se nos pone furioso, amigos. Y ojo, le daña el ojo a Bulk, hasta se le pone más rojo. Es increíble. Sí, sencilla, rápida, pero la verdad es que llamativa. Y al ganar, bueno, vemos ahora sí cómo estos son panas, amigos. Ahí lo anda ronroneando al Bull, el gatito. Y bueno, ahí lo tenemos, lo empieza a sobar. Y un skin que, bueno, sí vale las 149 gemas que cuesta, pero la podrías conseguir gratis en el sorteo, amigo. Así que bueno, yo te recomiendo ver los requisitos para participar. Y acercándonos al podio, amigos, tenemos al skin de Sultán Carl, amigos. Es que, véanla, amigos, véanla. No sé, como que últimamente toda skin buena, toda skin gold, toda skin 10 de 10 tiene que ver con Carl, amigos. Es que es increíble. ¿Por qué? ¿Por qué, Supercell? Como que Carl es el brawler con mejores skins del juego, en serio. Y como verán, amigos, este skin no decepciona para nada. Vean, ahí tenemos la animación del básico de Carl, pero también hay que señalar la animación de cómo este se va moviendo, amigos. O sea, cuando se va moviendo, vemos cómo este va volando en su alfombra, a su vez que va dejando un rastro de arena. Y amigos, tenemos la ulti. Vemos ahí cómo este levanta arena al estar girando, amigos. Y es que, a ver, este skin tiene animación en todo momento, por el simple hecho de que mientras se va moviendo, como les dije, va soltando arena. Todo en este skin, una vez más, cumple y es perfecto. Lamentablemente, este skin tendrá un precio de 149 gemas. Y digo lamentablemente porque sí, vale las 149 gemas, por supuesto. Sin embargo, sé que muchos de ustedes no la van a poder adquirir, ni siquiera yo seguramente, amigos, pero a ver, de que está bonita y buena, no hay duda, amigos. Hay que esperar a que le hagan un descuentito por ahí de dentro de 8 meses o así, pero algún día la tendremos, amigos, no se preocupen. Por animaciones, al ganar y perder una partida, vemos como al perder, pues bueno, Carl se nos pone un poquito triste, ahí también su alfombra, no hay mucho disturbio, mucha pelea, simplemente se ponen ahí a tristear un rato. Y al ganar, pues bueno, a ver, y si vemos un poco más del flow, ahí empieza a girar su lunita, le da un toque y pues bueno, se va volando en su alfombra. Un skin que, como bien dije, vale 149 gemas, pero las vale, amigos, las vale totalmente. Y por fin ya, en el podio, en el puesto número 3, puesto de bronce, tenemos a Campana Nani, que, ay, Gabino, ¿cómo este skin va a estar arriba de la de Sultán Carl, que es como mil veces mejor? A ver, amigo, que tranquilo, primero da la oportunidad a este skin, que de primera estamos viendo que es bastante llamativa y muy chula, o sea, mírala bien. Además de que Nani no había tenido un skin en más de 2 años, y menos un skin tan llamativa y realmente bonita, amigos. A mí se me hace muy bonita y curiosa, pero a ver, el aspecto no lo es todo. A mí también lo que me gustaron fueron las animaciones de los básicos y la ulti, es lo que veremos a continuación. Y aquí tenemos las dichosas animaciones, amigos. Es que, a ver, se ven muy bonitas, amigos. A ver, denle una oportunidad a este skin. Realmente es muy bonita, son muy bonitas las animaciones también. Y veremos la ulti a continuación. Vemos ahí, bueno, el huevo volador de Pip está bastante gracioso. Suelta y serpentinas cuando este impacta con los brawlers rivales, o bueno, en este caso con los robots. Y amigos, yo creo que este skin está realmente bien. O sea, sé que a lo mejor muchos estarán quejando, pero está bonita. Y bien, finalmente tenemos las animaciones al ganar y perder una partida, amigos, que son muy graciosas. La animación al perder, corta, pero bonita y graciosa, aunque a lo mejor sí, sé que no es la mejor. Y también tenemos su animación al ganar una partida, que vean, vean cómo empieza a sacar ahí vibraciones. Ay, ay, ay. Bueno, me gusta, amigos. En lo personal a mí me gusta, sé que a lo mejor muchos no estarán de acuerdo, sobre todo por poner este skin sobre encima de la de Carl. Pero a ver, he de decir que este skin cuesta 79 gemas. Se los habré puesto al principio, pero a ver, recuerden eso, amigos. Es un skin por 79 gemas y nos muestra y nos da animaciones, la verdad, muy, muy bonitas y llamativas por solo 79 gemas. Así que, amigos, consideren eso. Piper Mariposa, no había visto skin tan hermosa hace mucho tiempo en Brawl Stars, amigos. Es que es la skin top de Piper ahora y es que la cambia totalmente. Es hermosa, amigos. Es que se ve increíble. Esas tonalidades negro con doradas, el cabello naranja. Es que les digo, es nuestra Piper, pero totalmente cambiada. Parece un personaje totalmente y enteramente distinto. Y es que no solo se queda en un bonito aspecto, amigos. Vamos también con las animaciones que fueron lo que complementaron y terminaron de enamorar a toda la comunidad. De adentro del juego podemos ver cómo la skin se sigue viendo perfectamente bien, pero sobre todo los básicos. Vean esa mariposa ahí, cómo sale del francotirador. Es que, ay, amigos, no puede ser, no puede ser. Es que es increíble. Hasta hacen parecer que los básicos van más rápido, más bonitos, más estrepitosos, más fuertes, más encantadores, más increíbles. Son simplemente perfectos. No hay palabras para describir este skin. Sí, díganme simpático, lo que quieran, pero a ver, no me pueden negar que esta es una de las mejores skins de la actualización y de todo Brawl Stars, amigos. No estoy exagerando, amigos. Y ya es que entre tanto encanto se me olvidaba mencionar la ulti, que también es uno de los aspectos importantes del por qué este skin es increíble. Y es que nos olvidamos totalmente del paraguas antiguo de Piper y vemos una mecánica totalmente diferente, en donde vemos 4 hélices en su paraguas, o ya no sé qué sea, que simplemente le elevan mientras gira
gira. Y es que, wow, esa mecánica se ve increíble. Y es lo que les decía, hace que este skin parezca una skin y hasta un brawler totalmente diferente a Piper. Es por esto que es muy llamativa y muy interesante. Y en las animaciones, al ganar y perder una partida, vemos como al perder, bueno, esta se termina enojando, ahí suelta su paraguas. Y la verdad es que ya las animaciones, por lo menos de perder, es algo un poco bastante sencillo, no está mal, pero no es lo mejor. Y al ganar, pues bueno, algo clásico de Piper, ahí apuntando con su francotirador, y bueno, una pose muy bonita. No son las mejores animaciones, pero no están mal, todo lo demás en la skin está bien, así que la verdad yo creo que no tenemos de nada que quejarnos. Y dejando atrás los simp amigos, tenemos ahora sí a la mejor skin de la actualización, y es que les hablo de Frank Caballero Fantasma. Qué pedazo de skin, amigos, y es que de verdad, ni me había enterado de este skin, se los juro, no sé si se me pasó el Supercell Make, qué pasó por mi mente, pero yo no había visto esta skin, apenas ahorita la estoy viendo y dije, no, esta skin va a ser la mejor, y es que realmente lo es, amigos. Todas las skins que vimos en el top no se comparan ni un poco a este pedazo de skin. Como bien dije, también este skin hace parecer a Frank un brawler o un personaje totalmente diferente. Me encanta cómo le sale fuego ahí debajo de su cráneo, de su cabeza, de sus... No sé, amigos, no sé, el aspecto ya, por sí solo ya encanta, es increíble. Ya en las animaciones de los básicos y la ulti vemos como, bueno, los básicos bastante llamativos, no muy diferentes a los de Frank. O sea, sí están muy diferentes, pero a ver, tampoco es algo como que muy genial. Pero lo que sí es genial es el aspecto mientras este va caminando, amigos. Vemos como le sale mucho fuego, le brota el fuego, su capa, cómo se mueve, todo el aspecto de cómo este simplemente va caminando sin necesidad de usar los básicos o la ulti, se ven increíbles. Y pues bien, vemos la ulti, que es un poco lo mismo del básico, pero como que con un poco más de fuego. Esa sí ya es un poco más diferente y un poco más increíble. La verdad es que no vamos a despreciar los básicos ni la ulti, se ven realmente bien, no me malentiendan, pero en general este brawler sin necesidad de usar dichos básicos y la ulti se ve ya imponente y llamativa, amigos. Es que tú vas caminando con eso dentro de Brawlers, sí, de verdad, o sea, todos te voltean a ver. Ya en las animaciones, el ganar y perder una partida, amigos, vemos como, bueno, el Frank se nos desploma, se le apaga lamentablemente su fuego tan bonito azul que tenía. Y al ganar, pues bueno, a ver, que anda jugando ahí con su cabeza, amigos. En un principio pensé que esta skin iba a tener cabeza por la misma animación, pero bueno, finalmente ahí le cabe, le cae. Y pues bueno, es muy bonita, amigos. Me gusta, me gusta. Como bien mencioné al principio, es un skin por 149 gemas. Que a ver, amigos, 149 gemas perfectamente pudo haber costado 300, pero no, cuesta 149 gemas. Y realmente es una joyita, amigos. De las mejores skins del juego, no solo de Frank, del juego, amigo. Así que si tienes la oportunidad, cómpratela, amigo, porque realmente vale la pena y mucho.